Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Hoy vamos a hablar de tema de marketing, de merchandising, de ropa, porque, como bien sabéis, sobre todo muchos de nuestros socios, nuestros deportistas, pues llevamos ya varios años con el mismo ropa, nuestras mismas prendas, y llega a toca este año cambiar de ropa, posiblemente algunos patrocinios nuevos que se incorporarán. Y bueno, lo primero es deciros que desde la entidad pues estuvimos pensando que había que ir dando saltos, cada vez un salto mayor. Y bueno, empezamos a tantear, como bien sabéis, todo lo que es el tema de marketing, todo lo que es el tema de publicidad. Es cierto que ya mucha gente nos lo va diciendo ya, ¿no? Que el tema, sobre todo de redes sociales y demás, cada vez esto sigue creciendo, cada vez tenemos muchos más seguidores y cada vez intentamos hacer las cosas mucho mejor. Estamos planteando diferentes cosas, como por ejemplo darle un cambio de imagen a la página web, por ejemplo, e ir avanzando todo lo que es el tema de marketing y publicidad. Y entre eso, pues entraba el tema de lo que es la ropa del club también. Recientemente pudimos contactar con Juan Luis. Juan Luis representa la empresa Extremadura Sport. Se puso en contacto con nosotros. Tenía una ilusión muy grande por poder vestir al Capes. La verdad que sí es cierto que nosotros, bueno, la verdad que con las empresas anteriores estábamos bastante a gusto. Ha habido algunas otras en los años atrás que no estábamos muy a gusto, pero estas últimas sí es cierto que estábamos bastante bien. Pero he de reconocer que el esfuerzo y la propuesta que nos ha hecho Extremadura Sport era uno, como yo digo, era una oferta que no podíamos rechazar desde la entidad. La verdad que en el tema de prendas tiene, sobre todo la marca principal que vamos a vestir, va a ser la marca Errea. Es una marca italiana con un estilo chulísimo, una calidad de las prendas fantásticas. Algunos de los atletas que ya llevamos a conocer, que queríamos que conocieran las prendas y demás, les encantó. Y eso fue una parte importante porque siempre me tienen que si cualquier prenda, que si Presi, que esto me queda corto de aquí, que si podíais haber hecho o estos colores o esta historia. Y ya cogí y digo, sí, pues este año vaya a venir algunos de vosotros, lo vais a elegir vosotros, y si luego se os echa la gente encima, sobre todo, o las madres, bueno, pues ya está. Entonces, eso fue una de las decisiones. Vimos unos tejidos muy buenos, unos precios de la ropa fantásticos, nos hizo un precio que, como bien digo, en unos precios que no podíamos, en una oferta que no podíamos rechazar, y sobre todo que además de eso, teníamos un patrocinador nuevo en el club, como es Extremadura Sport, que es la marca que trabaja en la que trabaja Herrera principalmente. Y la verdad que, pues nada, bien recibido y ojalá y que podamos estar funcionando durante muchos años y poco más que deciros. Yo ya con esto quiero terminar, sí, y darle las gracias a Juan Luis por la apuesta importante que ha hecho por nosotros. La verdad que jamás pensábamos que iba a llegar una entidad deportiva, una marca de ropa deportiva con una oferta tan fantástica como la que nos ha hecho. Y yo simplemente espero y deseo que todos nuestros deportistas, nuestros socios y demás valoren el esfuerzo que no solamente está haciendo ya esta entidad para poder dar este paso y llegar a este acuerdo, sino que esta marca deportiva no solamente se quede por estos lares, sino que gracias a las nuevas incorporaciones, sobre todo con la última incorporación de Álvaro Martín Urión, estas marcas deportivas y sobre todo Extremadura Sport lleguen muy, muy lejos. Y yo creo que al paso que vamos, los pasos que se van dando, cada vez vamos muy con pasos muy firmes, pero con las ideas muy claras. Y con apoyos como el de Extremadura Sport y su marca principal, Herrera, vamos a llegar. Nosotros sí es verdad que llevamos ya un par de años esperando pacientemente a poder sentarnos por el contrato que tenían en vigor y demás. Y sí teníamos puesto el foco en CAPEX como referencia del deporte de atletismo en la región, ¿no? Entonces, ha sido fácil entendernos porque nosotros queríamos estar con ellos, ellos han querido estar con nosotros. No es solo un tema de una imagen de un club, sino va a ser un desarrollo también económico porque le hemos planteado un tema de marketing, de merchandising, que queremos que trasladen y lleven a todos sus seguidores, padres, niños,
y poder ayudarles también con unos ingresos extras que les puedo hacer. No es solamente el tema de la ropa, sino es un tema de proyecto económico también detrás de ello, ¿no? Por el resto, pues lo mismo, reiterar la satisfacción que nos hace llegar a un acuerdo por los próximos 3 años, en los cuales estaremos de la mano y espero que sea con grandes éxitos, como últimamente se están prodigando en la región. Hay dos líneas, ¿vale? Hay una línea técnica, que es la de competición, que se va a correr con la marca Inverse, ¿vale? La marca Inverse española, y es una marca muy técnica, ¿vale? Sobre todo con grandes referencias en el ciclismo, que es la marca de la Federación Española, triatlón. Entonces, bueno, con esa va a ser la marca técnica. Y la marca de paseo, de vestimenta y demás, será RA, ¿vale? Es el conjunto que vamos a mezclar, para mezclar tanto la prenda técnica que necesitan cada atleta, desde su mono de velocidad a su malla, pues todo eso lo tendrán. Y la marca de vestir, pues que sea una marca estilista, que yo cuando escuché a los deportistas lo que querían era confortabilidad, más que diseño, querían una confortabilidad, una prenda que siente bien, que le estén a gusto, y eso es lo que han probado y lo que les ha gustado. Por tomar una anotación, deciros ya por último, muchas gracias, Juan Luis. Sí, es decir, que ahí, como esto va cambiando, ¿vale? Todo lo que es el marketing, todo esto va cambiando. Hubo varias cosas que me encantaron cuando conocí el proyecto este con Extremadura Sport. Es que estamos hablando ya de lo que es merchandising y cómo lo plantea Juan Luis, pues la verdad que es algo que nos ha encantado, ¿vale? Es cierto que muchas familias van a poder comprar, o muchas personas que siempre quieren comprar ropa del club, aunque no sean deportistas del club, y muchas veces a lo mejor dice, oye, yo quiero esta prenda, y a lo mejor esa prenda pues no va a llevar patrocinio ni nada, simplemente va a llevar el logo del CAPE, pero estamos hablando de unas prendas, una calidad extraordinaria, de como hacen los buenos italianos, con un estilo chulísimo y que la gente va a poder comprarlo, pero no solamente puede comprarlo como viniendo aquí a la entidad, como siempre hemos hecho de forma tradicional, que vamos a tener todos los socios y todas aquellas personas que quieran comprar ropa del club, sobre todo el tema del merchandising, abrigos, bolsos y demás, van a poder comprarlo a través de la tienda online de Extremadura Sport, o sea, podrá comprarlo y recibirlo directamente en su casa y demás, o sea que estamos hablando ya de dar un pasito más, un poco más en todo este mundo de las ventas online, y ahí queremos estar también nosotros, con lo cual… De hecho, en campaña de Navidad empezaremos ya este año con un proyecto conjunto, y ese será el primer paso que tengamos para la campaña de Navidad. Buenas tardes. Bueno, un poquito en la parcela deportiva. Yo creo que ya tuvimos todos el subidón con la llegada de Álvaro Martín, que cada día que va pasando, pues, como decíamos, ya vamos viendo, yo creo que la grandeza de que Álvaro esté en el CAPE. Y al final lo que se trata también, con lo que se acaba de anunciar con la marca, con Extremadura Sport, es que el club tiene que avanzar en otras parcelas como son de la sponsorización, de la publicidad, del marketing, y evidentemente tiene que ir unido a la parcela deportiva. Entonces, estábamos comentando cómo toda la repercusión mediática que ha tenido la noticia de Álvaro ha sido increíble, ¿vale? Desde periódicos nacionales, medios de televisión, regionales, comarcales, locales, nuestras redes sociales, vamos a presentar un informe porque creo que merece la pena, tiene un impacto increíble, que es un poco lo que buscábamos también en una de las parcelas con la llegada de Álvaro y con el refuerzo con Juan Luis en el tema de Extremadura Sport, para que vayamos creando marca, porque creemos que CAPES tiene potencial y nos tiene que situar, lo tenemos que situar al nivel que se merece, ¿no? Y después, pues eso conlleva una serie de cosas también a nivel deportivo.
el subidón de energía que tienen ahora mismo los atletas, pues también se nota, ¿no? La llegada de Álvaro ha dado un estímulo increíble y muchos atletas a nivel nacional que están contactando con nosotros a raíz de la noticia de la llegada de Álvaro. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando en una situación atípica para el atletismo, que es que las competiciones JUDES van a comenzar este fin de semana, de la temporada ya 2020-2021, pero que en atletismo federado, no en los JUDES, no comienza hasta el 1 de enero. Entonces estamos ahí un poco en una situación atípica. Entonces este fin de semana va a comenzar la Liga de Campo a través en Torrejoncillo. Nos alegramos mucho que se pueda celebrar esta prueba porque con la situación que seguimos, pues creo que las pruebas de campo a través a nivel nacional se estaban quedando prácticamente canceladas casi todas y que en Extremadura se consigan sacar creo que es una gran noticia y además yo creo que un poco a la estela y comprobando que la Federación Extremeña de Triatlón está haciendo un magnífico trabajo en las pruebas de triatlón que se están haciendo al aire libre. Y por tanto con los protocolos que va a haber y las medidas de seguridad, pues entendemos que estando al aire libre se puede hacer el evento y allí estaremos en Torrejoncillo. Por tanto, los atletas del CAPES de categoría alevín hasta los máster pues se desplazarán a Torrejoncillo para el comienzo de la Liga de campo a través. Ahora mismo en el resto de sectores o de pruebas del club, pues estamos prácticamente iniciando la cuarta semana concretamente de la pretemporada y esperando un poco el calendario nacional y el que comience, el calendario regional de pista, que seguramente pues a mediados de diciembre comenzaremos las competiciones y por tanto estamos un poco todavía en esa preparación para un año que es importante y esperemos que sea más importante aún cuando podemos tener varios atletas del CAPE que puedan estar con opciones de los Juegos Olímpicos de Tokio y por tanto, insisto, para nosotros es un año muy importante a nivel de individual para muchos atletas y a nivel colectivo pues para que consigamos ese sueño que tenemos. Hombre, yo creo que la opción de Tillán Keita es factible. La opción de Tillán Keita ahora mismo puede tener la opción de representante a España, que ahora mismo no puede por el tema de la documentación, pero va a tener la situación quizá de su propio país, de Gambia, que tenga la posibilidad de que lo ofrezca, de que se gane una plaza por Gambia. Entonces, bueno, ahora mismo creo que también es una manera de que el pueblo de Villafranca conozca, creo que es bueno que conozca estas situaciones, porque ahora mismo Tillán Keita se encuentra en la situación de conseguir la residencia en Villafranca a través del arraigo, de que ya lleva aquí mucho tiempo asentado, de que está empadronado, pero ahora mismo necesitamos presentar una propuesta, una oferta de contrato laboral y con eso prácticamente conseguiríamos que Tillán Keita se quede en Villafranca. Entonces también animo a cualquier empresario o persona de Villafranca que quiera ayudar a Tillán Keita, pues que se ponga en contacto con nosotros, porque estamos ahora mismo en los trámites y con esa documentación pues prácticamente se conseguiría que Tillán se pueda quedar aquí en Villafranca más tiempo. Y por tanto, si consigue eso, bueno, pues ya dependería también la nacionalidad de que ya las instituciones aceleraran los procesos si tienen interés de que Tillán pudiera estar o se gana el derecho deportivo de estar en una Olimpiada. Que no, pues entonces tendrá que elegir porque la situación que se le puede plantear a Tillán es que si compite con su país, después no pueda competir con la selección española, que evidentemente está en seguimiento porque ahora mismo yo creo que tendría hueco perfectamente en la selección nacional. Y la otra opción es Sergio Paniagua. Sergio Paniagua, tenemos que recordar que ya ha sido internacional absoluto en 1500. Llevamos 2 años
si no recuerdo mal, intentándolo recuperar de una lesión típica de los corredores de medio fondo, de estas que son complicadas, que ya debutó en la Copa de España, que ya estuvo en el Campeonato de España absoluto, que evidentemente en ese campeonato la gasolina le dio para lo que le dio, pero que ya hizo marca personal y, por tanto, cualquier atleta en España que esté bajando de 3.40 o 3.39, como está haciendo él, tiene todo el año de preparación pues para volver a conseguir ese internacional absoluto, que si ya lo ha hecho en una ocasión, significa que calidad tiene. Y, por tanto, ¿quién nos iba a decir hace unos años que íbamos a tener tres opciones de ese tipo, ¿no? Y después, bueno, pues creemos también que hay una serie de atletas, si estamos hablando hoy un poquito más a nivel individual, que quizá nosotros siempre somos de reseñar a nivel colectivo, pero creo que ahora hay cinco canteranos, que creo que el pueblo de Villafranca tiene que seguir, ¿no? David Merín, lanzador, que ya se ha situado entre los cinco mejores de España. Naikare Rodríguez, que ya se lució este campeonato de España y nuevamente también ha estado quinta en los campeonatos. Manuel Ruidurejo, subcampeón de España, y David Barroso, campeón de España de 800, es decir. Y Diego Tadei, que viene pisando fuerte, que también quedó, creo que sexto, no se me olvida, en los campeonatos de España. Y por tanto tenemos ahora mismo seis chavales entre los 2004, entre los 16 y 18 años, que no es fácil tener y que creo que para ellos va a ser una gran, o debe ser una gran temporada de poder volver a dar otro saltito de calidad, ¿no? Entonces, a nivel individual también tenemos que destacar esto porque al final hace que los atletas también estén dando nombre al CAPES, ¿no?